Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, pues aquí estamos con una nueva edición de las Dark Tales, los relatos oscuros. Pues venga, vamos ya a contar lo que se viene al canal próximamente. Pero antes de meternos en harina, bueno, comentar que, como sabéis, ahora mismo tenemos dos series activas en el canal. Bloodborne, que ya hemos terminado de subir el juego base y hemos empezado ya con el DLC, un Bloodborne que es espectacular, me ha encantado y que se ha colado ya como uno de mis juegos más queridos, porque ha sido el primer juego del que he conseguido hacer el platino. En un principio solo tenía pensado jugar el juego base y el DLC, pero finalmente decidí también hacer las mazmorras. Así que tendremos en la serie el juego base, el DLC y las mazmorras de los cálices. Vamos, todo el Bloodborne completito. La otra serie que tenemos ahora mismo es Dark Souls 2, que también me está pareciendo espectacular. A pesar de las legiones de enemigos que a veces se agolpan contra ti y te lo ponen realmente difícil, me está gustando hasta el momento tanto como cualquiera de los otros Dark Souls. Quizá lo esperaba peor porque siempre he estado oyendo que era el menos bueno de los Dark Souls, pero lo cierto es que hasta el momento me está sorprendiendo para bien. Veremos qué nos depara el resto de la aventura. Y ahora vamos a comentar lo que se viene próximamente al canal. Y lo primero que se viene es Lies of P. Un Lies of P que sale el 19 de septiembre. Y que mi idea inicial era traerlo de salida ese mismo día. Mis planes, como comentaba en la serie Bloodborne, era subir la serie base y el DLC. Con lo que más o menos acabaría la serie sobre la fecha de salida de Lies of P. Pero al subir también los cálices se me va a alargar más de lo que tenía previsto en un primer momento. Así que seguramente este Lies of P no llegue de salida al canal. Porque con el otro juego que va a llegar, que ahora lo comentamos, se me juntarían cuatro series. ¡Buah, chaval! ¡Qué locura! ¡Morid malditos! Perdón, que me desvío del tema. El caso es que lo que estoy pensando en hacer es subir más vídeos de Bloodborne para acelerar la serie y menos de Dark Souls 2. Y llegar a primeros de octubre con la serie de Bloodborne ya subida completamente. Así que seguramente empezaré a subir dos o tres vídeos seguidos de Bloodborne y meter uno de Dark Souls en medio. Y luego otros dos o tres de Bloodborne y así. Entonces, haciendo esto, empezaría este Lies of P a lo largo de la primera semana de octubre, que sería más o menos cuando terminaría de subir todos los vídeos de Bloodborne. Es decir, un par de semanas después de la salida del juego. Y a continuación se desata la oscuridad. Se viene Lords of the Fallen, el juego más esperado por mí este año. Un juego que pinta brutal, por lo que han ido mostrando el estudio de desarrollo y que lo llevo siguiendo desde que lo anunciaron. Ya lo tengo reservado para tenerlo el mismo día de la salida en mis manos. En este juego tendremos que adentrarnos en un mundo dual de luz y oscuridad entre los que tendremos que alternar para poder afrontar el viaje a través del apasionante y oscuro mundo que nos propondrá este Lords of the Fallen. Un Lords of the Fallen que sale el 13 de octubre y este sí llegará de salir al canal. Así que preparaos para entraros conmigo en este apasionante mundo de oscuridad. Y además de esto, pues tengo en mente hacer otra serie de Elden Ring. Aunque no tengo aún fecha, es una idea que tengo, en la que hagamos zonas que nos dejamos por explorar en la serie que tenemos en el canal. Como puede ser la mansión del volcán, que en la serie la exploramos muy superficialmente porque no seguimos los encargos de Tanis, la señora de la mansión. Y además, pues traer las quests de los personajes que habitan las tierras intermedias, no todas seguramente, pero sí las más interesantes. Además, me gustaría también traer el final que involucra toda la historia de Rani, historia interesantísima, que en la serie
En un momento dado se nos pasó por alto alguno de los pasos necesarios para continuar con su historia y llegar a dicho final. Pero bueno, como comento, esto de momento es solo una idea que tengo que madurar. Y que bueno, os iré contando en siguientes ediciones de los Relatos Oscuros. Y nada más. Cualquier cuestión que me queráis comentar, ya sabéis, hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Agradecer vuestro apoyo al canal y nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias. Hasta pronto.